Vamos allá con Online Soccer Manager, donde hoy tendremos 3 partidos, el New Red Bulls y los 2 del Real Madrid, con lo cual, sin más dilación, vamos al lío. Venga, tenemos el primer rival de hoy en la ranura número 2, en el jornada número 6 contra el Inter de Miami de Martín 52-73. El rival van octavos de 14 que somos, van 8 de 14, y de los últimos 5 partidos tienen una victoria, 2 empates y una derrota. Con lo cual vamos a ver qué ocurre en el encuentro. Recordemos que aquí desde el cambio de formación, la verdad, se nos ha dado mejor a nosotros desde el cambio de formación, con lo cual vamos a ver si tal. En los últimos llevamos 3 partidos con el cambio de formación, de los cuales son 2 victorias y una derrota. Así que yo creo que nos ha venido bastante bien el cambio. Vamos a ver en este partido a ver qué resultado nos dan. Mientras jugamos el partido vamos a ir viendo comentarios, donde tenemos aquí un LJ Dares, gran vídeo, gracias por darme la oportunidad de unirte a las listas, gracias a ti por haber enviado invitación, faltaría más. Nos dice Esteban Cuero Segura, Égalo, te recomiendo esta táctica. Vale, la 4-3-3A con esos tiros, y los números. Vale, perfecto, Esteban, muchísimas gracias por compartirla. La guardo, la voy a copiar y la guardo en el blog de notas, ¿vale? Te lo agradezco un montón. Vamos ese gol, vamos ahí Kakuta, vamos Kakuta. Bien Kakuta, bueno, nos adelantamos, el VAR da con el gol válido. Por cierto, hay que decir una cosa, en este partido, para únicamente llevar 13 minutos, mucho tiro, ¿verdad? Mucho tiro en general, mucho tiro, mucha cinemática. O sea, está siendo un partido por ahora muy animado, o sea, que se pone el espectador neutral a ver este encuentro y mal no se lo pasa, porque está viendo ocasiones... Pero vamos, constantemente por ambos equipos. Han marcado Claeson. Claeson es holandés, ¿verdad? Si no me equivoco. Juega en Inglaterra, ¿no? Juega en Inglaterra. Le da el gol por válido por desgracia. Bueno, nos han empatado. Mal nos viene. Ojito a ver si se va a motivar ahora el rival, ¿eh? Ojito a eso. Lo dice Mayer Chávez. Usa la 3-4-3 delanteros, ataca... Vale, Mayer, no la voy a copiar porque no me has puesto... Bueno, la 3-4-3 tiene versión A o B. Vale, Mayer, me has puesto 3-4-3, pero no me has puesto versión. No sé si es que la 3-4-3 no tiene versión, ¿vale? Entonces, Mayer, voy a dejar tu comentario en el aire. Cuando acabe este partido voy a ver simplemente si la 3-4-3 tiene versión. Si no tiene versión A o B, me guardo el comentario, ¿vale? Y si tiene versión A o B, necesito que especifiques. Hagamos darle al palo, ¿vale? Los chistes de Galo valen oro porque él es el tesoro. Pero bueno. Pero no me lo esperaba. Perdonad, pero es que no me lo esperaba. No me esperaba ese comentario. Me ha hecho mucha gracia. Admito que me ha hecho mucha gracia. No me lo esperaba para nada. A ver. Égalo, ¿por qué no entras en las batallas? Porque no, porque... Vamos. Vamos, dime que vale. Perfecto, bien Carver Lewin, bien nuestro delantero. Porque no quiero tener 4 partidos a la vez. Ya, sinceramente, con 3 partidos me es más suficiente. Con un cuarto se me haría muy pesado. Vamos a ver. 4-3-3-A, nos dice María González Martín. 4-3-3-A, juego por bandas, delanteros, atacar, no sé qué, defensa profunda, marcaje normal, fuera de juego, no agresivo, 70 presión, 70. Perfecto, muchísimas gracias María González. Copio tu comentario, ¿vale? Copio tu comentario. Y muchas gracias porque... Y me alegro que te haya gustado el vídeo de ayer. Porque has dicho al final que gran vídeo. Me alegro mucho que te haya gustado. Te agradezco un montonazo. Y me guardo tu comentario, tu formación. Muchísimas gracias María por compartirlo. De verdad, te lo agradezco un montonazo. Bueno, vamos a dejar los demás comentarios para el siguiente partido. Vamos a vivir los últimos 10 minutos, 1-2 en el marcador contra el Inter de Miami. Vamos, bien fallado ahí, bien fallado. Por cierto, María Kakuta por evitar una clara ocasión de gol, con lo cual bien hecho Kakuta. El partido sigue loco, este es un partido completamente loco, las cosas como son, completamente loco. Joder, el Andersen ese, ¿veis la foto de Andersen? Es clavado un amigo mío, ¿eh? Madre mía. Si no conociera a mi amigo, diría que es él. Pero bueno, madre, es que es clavado, ¿eh? Es que es clavado. Otro pelo. Bueno, el peinado es distinto. O sea, le pones ese peinado a mi amigo y es él. Porque tiene esto así como muy salido también, la cara como muy cuadrada, así. Venga, 5 minutos. Aguantamos. ¡Pumba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! Perfectísimo. Pues 1-2 el marcador. Me voy a mirar las estadísticas porque tengo curiosidad, pero creo que es un partido tremendamente loco, ¿eh? Tremendamente loco. Vamos a ver. Hostia, pues nos han tirado mucho más, ¿eh? 6 tiros más al rival. Más fácil. Bueno, espérate. Pregunta. Viendo el partido, ¿a vosotros os ha dado la... Perdón. ¿Os ha dado la sensación de que el rival ha sido mucho mejor que nosotros? Porque yo veo esta estadística y digo, joder, el rival 6 tiros más, mucha más posesión, se ha jugado un 13% más en nuestro campo. O sea, yo veo esto y digo, coño, el Inter de Miami nos ha pasado por encima. Pero es que luego veo el partido y digo, es que hemos tenido muchas ocasiones nosotros también, ¿eh? Bueno, curiosidades. Por cierto, otra formación, la formación funciona. Nos han hecho el cambio y ha salido Guten. Vamos contra el siguiente rival. Vamos a ver, contra el New England Revolution, la revolución de Nueva Inglaterra. 3 victorias, un empate y una derrota. 3 victorias, un empate y una derrota. ¿Cómo va el rival? Cuarto. Vale. El rival que es Elías, por cierto, que no lo he comentado. A ver, dinero, no tenemos dinero para fichar, así que directamente el dinero al banco. Vamos. Oh, bueno, el banco no, que tenemos que mejorar el estadio. Completa y pones y ahí tendremos la segunda estrellita. Vamos con la línea SAO, donde está el equipo bien. Están un pelín cansados algunos, pero en general está bien. No hay dinero para fichar. Entonces... Me pone long. Miraremos si tenemos jugadores para vender y si no, compro un jugador con los 2,4 y lo pongo él a vender. No tiene más historia. Vale. 1, 2, 3. Tengo 3 jugadores en venta. A ver, 3 en verdad no está mal. Déjalo en el banco, está bien, 3 jugadores está bien. Especialistas no voy a tocar nada, no voy a comprar nada, pues ya estaríamos. Perfectísimo. Vamos con la ranura número 3, venga, vamos con la Liga Santander, donde nos enfrentamos a la Real Sociedad, que no tiene entrenador. Creo recordar que ayer tampoco tenía entrenador, con lo cual, pues el partido lo ha preparado la IA. ¿Cómo va el rival? El rival va en el puesto número 16 de 20, ¿vale? 16º. Y de los últimos 5 partidos tienen una victoria, un empate y 3 derrotas. Este es un partido en el que realmente deberíamos de ganar. Sinceramente, deberíamos de ganar. Pierna muerta. Creo que pierna muerta son 0 partidos de baja. Ay, no, pierna muerta 0. Yo tengo aquí apuntado, pierna muerta 0 partidos de baja. Con lo cual, en teoría son 0. Sí que es verdad que hay lesiones que son un rango de lesiones. Por ejemplo, herida abierta en la rodilla van de 0 partidos a 1. Al menos es lo que tengo apuntado por ahora. Entonces, bueno, veremos pierna muerta. En teoría son 0 partidos de baja. Lo peor de la lesión es que se nos ha lesionado un jugador. Perdemos un cambio, tiene que entrar Sule, que es un central del lateral izquierdo. Es la pena. Por cierto, hemos marcado el gol de Alexander Lacazette. Que la verdad es que Lacazette no está dando un buen rendimiento. La realidad, o sea, Lacazette, desde que lo hemos fichado, está marcando bastante goles, lo cual nos viene genial. La realidad es esa. Venga, vamos a seguir aquí con el tema de los comentarios. ¡Ay! Se me olvidó, Mayer, se me olvidó mirar lo de la formación, tío. A ver si me acuerdo después de este partido, ¿vale? Égalo, ¿para cuándo otra liga? ¿Para cuándo otra liga? Hombre, pues cuando acaben alguna de las partidas. Cuando acabe alguna de las partidas que tenemos ahora mismo disputándose. Como siempre en el Discord se irán creando las ligas. En el Discord que tienes abajo, Yanira, abajo en la descripción, tienes ahí un enlace al Discord. Y a ver si lo da el bar. Espera, dalo. Vamos, lo da. Y ahí es donde se crean las ligas. En invitaciones, ligas OSM o algo así. Vamos a ver, buen partido, Égalo en la Liga de Estrellas. Y buen vídeo. Bueno, en la Liga de Estrellas perdimos contra el Boca 0-3, algo así fue, ¿no? Y buen vídeo. Si quieres te paso una formación. Vale. 5-2-3-B, juego de ataque. Vale, perfecto, pues muchísimas gracias. Ah, me has pasado 2 formaciones. Vale. Y dependiendo del árbitro. Vale, muchísimas gracias, José Manuel. Muchas gracias, José Manuel, tío. Copio la primera formación que me has puesto. Además me gusta la formación que me has puesto, porque es una formación alternativa a las que se suelen decir. Y también copio la otra que me has puesto, ¿vale? Muchísimas gracias, tío. Muchas gracias, te lo agradezco un montón. Vale, sobre todo por la primera, que es muy alternativa. La segunda también. Claro está. Vale, este partido no tiene historia, ¿verdad? Este partido no tiene historia. Juega al Soccer Manager. Soccer Manager mañana, ¿vale? Lea, Soccer Manager habrá mañana. Égalo, no vayas a votar. Hombre, votaré a la gente que no participe en batallas o no se conecten. A esas personas las echaré de galistas. ¿Vale? Muchas gracias, Osmasar, tío. Te agradezco mucho tu comentario. Muchísimas gracias. Este partido está hecho, chicos. Este partido no tiene historia. Le vamos a saltar. No voy a mirar las estadísticas porque ¿para qué? Vamos a tener más tiros, más posesión, más todo. Así que ¿para qué vamos a mirarla? Buen resultado, eso sí. O sea, por muy fácil que sea el partido y tal. ¡Oh, terceros! ¡Vamos! Nos metemos en un escala. ¡Oh! ¡Empatas con el Athletic! ¡Empatas con el Athletic! Chicos, hay liga. ¿Cuántas jornadas quedan? Chicos, hay liga. Hay liga. ¡Ah, chicos! Hay liga. 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 ¡Vamos! Hostia, pues me acabo de poner a tope, tío. Me acabo de poner a tope. Iba primero el Getafe, ¿no? No, ¿era el Getafe? No, el Betis. El Betis va primero, ¿no? Joder, chicos, ¿estáis viendo cuántos estamos empatados a 64? 5 equipos empatados a 64 puntos. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Qué tremenda locura. A ver, pon el dinero al banco. Vamos. Ah, no, el banco no, que tengo que poner estadio, espérate. Tengo que poner lo del estadio. Pon aquí estadio. Vale. El Inasao. Yo full equipo titular. ¿Cómo va? Jugamos contra el Valencia. Full equipo titular. ¿Qué equipo tiene el Valencia? Vale. No voy a hacer ningún cambio en los titulares, ¿eh? Que sigan así. Ah, y si no me equivoco, por cierto, no sé si lo habéis visto, pero pierna muerta, 0 partidos de baja. Chilwell, titular. 0 partidos de baja la pierna muerta, lo esperable. Por, bueno, el dinero al banco, espérate, ¿cuántas hay en venta? 1, 2, 3, 4, 6, dinero al banco. Y ya está, no voy a tocar mucho más. El árbitro que lo voy a poner normal. Y ya estaríamos. Uy, tenemos aquí una oferta. Rechazamos. ¿Y la otra? Ojo a esta oferta, ¿eh? No. No, rechazamos. No, pensé que iba mejor. No. ¿Me falta algo? Sí, mirar el Valencia. El Valencia. 3 derrotas, un empate, una victoria. Joder, pues justamente era igual que el rival anterior. ¿Y cómo vas en la tabla? Aquí te vi. 13. Vale, perfectísimo. Muy bien, pues ya estaríamos. Vamos con el último partido de... hoy. Nos enfrentamos al Inter de Milán de Manuel XD777. El rival van en la mitad de la tabla. Va octavos y somos 16, con lo cual lo he dicho, en la mitad. Y de los últimos 5 partidos, 2 victorias, un empate y una derrota. No, perdón, no. 2 victorias, un empate y 2 derrotas. Perdón, me he comido una derrota de él. Vale, vamos a acabar con los comentarios. ¿Dónde me había quedado? Aquí. Mr. Guerra nos dice... Joder, nos ha marcado gol. La foto me la puse porque a mí también me dio gracias. Ya, es que tu foto es muy graciosa. Te recomiendo una táctica que te va a servir demasiado, de verdad. Úsala. Vale, a 4-3-3... Funciona con la versión A y función B, no sé qué. Vale, perfecto, muchísimas gracias. Me guardo el comentario. Muchas gracias, señor. Vale, perfectísimo, muchas gracias, Mr. Guerra, te lo agradezco. Égalo, ¿qué opinas del caso Ronald Araujo al Madrid en 2023? ¿Te gustaría el Madrid y qué tan posible ves su llegada? Lo veo muy improbable, lo veo muy improbable. A ver, lo veo muy probable porque juega en el Barça y el equipo al que sería ir es al Madrid. Lo veo muy improbable por eso. ¿Qué puede pasar? Claro que puede pasar, claro. O sea, no está sonando Isco para el Barça. No se fue Figo al Real Madrid. Poder puede pasar, es verdad. O sea, no es que haya un pacto, no es que haya algo legal que impida que un jugador del Barça o un jugador de Madrid vayan al otro lado. O sea, no tal. Lo que pasa es que, claro, hay mucho salseo. ¿Es posible? Hombre, posible es. Al igual que Isco se vaya al Barça, que también suena mucho. Posible es la realidad, es posible. Pero lo veo improbable. Sinceramente lo veo improbable. Lo veo improbable porque realmente Araujo es el mejor central que tiene el Barcelona. Araujo es de los mejores jugadores que tiene el Barcelona. Araujo es un jugador con una proyección espectacular, que está dando un buen rendimiento. Sí que es verdad que hay una cosa que va en contra del Barça. Y es que Araujo se le acaba el contrato. Eso es verdad, Araujo se le acaba el contrato. O sea, eso es así. Entonces, habrá que ver. Porque claro, Araujo puede decir perfectamente: mira, yo soy lo mejor que tiene el Barcelona en defensa, estoy dando un rendimiento espectacular, yo quiero cobrar más. Lo puede decir Araujo sin ningún tipo de problema, ¿eh? Sin ningún tipo de problema. Claro, el Barcelona no está para ir dando más salarios, entonces habrá que ir viendo. Si no nos llegan a un acuerdo económico, pues el Madrid está ahí. Lo que pasa es que no solamente estará el Madrid, Araujo es un jugador muy atractivo, estarán más equipos grandes detrás. Me lo invento, ¿vale? Pues ahora no salen, pero yo que sé, a lo mejor el Bayern de Múnich sale por ahí, a lo mejor sale, pues yo que sé, el Manchester United, que tienen grandes problemas en defensa. ¿Me explico? Con lo cual, posible, hombre, posible es. Por probabilidad es posible, pero lo veo muy complicado porque se tendrían que dar muchas cosas. Se tendrían que llegar primero que no renueve. Y para que no renueve, o que no lleguen a un acuerdo económico, o un acuerdo deportivo, o lo que sea, ¿vale? Luego además, aparte de que no renueve, que se quiere ir al Madrid. Porque a lo mejor prefiere jugar, me lo invento, en la liga inglesa o en la liga alemana, ¿sabes? Que se quiere ir al Madrid, que viniendo al Barcelona hay que tener dos cojones. O al revés, quiero decir, oyéndose del Madrid al Barcelona, porque sabes que va a haber una montaña alrededor tuyo. Y luego, claro está, que el Real Madrid en ese momento quiera Araujo, lleguen a un acuerdo económico con Araujo, ¿sabes? Y un acuerdo deportivo con Araujo. Se tienen que dar muchas cosas. Pero bueno, lo veo complicado, lo veo complicado, lo veo complicado. Yo sinceramente creo que renovará, sinceramente. Pero bueno, veremos. Las ligas las crea Jesús. En las ligas, quien crea las ligas, las hace, o sea, el creador hace las ligas que él quiera, ¿vale? Porque es el creador, ¿vale? Vale, que si no me equivoco ya están ya todos los comentarios. Ah, Mayer, me queda tu comentario en el aire, ¿vale? Uy, no veo tu comentario. ¿Es tu comentario, tío? Aquí estás. Vale, me lo quedo en el aire. Vamos a ver las estadísticas de este partido. Va, mucho mejor el rival, ¿eh? Esta formación a mí no me funciona, ¿eh? La formación esta de 13 centrales no me funciona para nada, ¿eh? Para nada. La vamos a continuar usando ya hasta el final, pero no me convence nada. No me convence absolutamente nada. La formación, me refiero a esta, para que no sepáis de cuál hablo, esta. No me convence nada, cero, me convence cero. Pero bueno, o sea, es que no me da, me da muy malos resultados. Pero bueno, ya que estamos con ella, vamos con ella hasta el final. A ver, vamos a poner aquí jugadores a entrenar. Y ya estaría. Vamos a visitar a Olga Medicina. Buenos días, Olga, ¿qué tal? Trátame, sigue tratándome por favor a Bernabéu. Trátamelo, please. Y ya está. Vale, vamos al tema del árbitro. Vamos a poner agresivo y listo. Ah, no, espera, nos falta mirar el rival. Un segundo. El Fenerbahçe. El Fenerbahçe. 3 derrotas, un empate, una victoria. Un empate, una victoria. 3 derrotas. ¿Y cómo es en la tabla? 12. Vale. Pues vamos a galistas. Vamos a guardar el documento este. Le vamos a guardar. Vale, fenomenal. Me imagino que en galistas... ¿Cómo llamo yo el documento? Un segundo. Galistas. Ha acabado ya la primera batalla, ¿no? Ahora tenemos jugando 2 batallas. Ah, la primera batalla no ha acabado. A ver. Batalla contra Persian de Esteban. Ah, sí, acabó ya la batalla. Vale. Vale, sí, acabó la batalla. Vale, pues esta batalla voy a poner aquí recién acabada. Vale, estoy poniendo que Carlos, Egalo Falso, Lucas Lesme y Juan 29... estoy poniendo que su liga acaba de acabar para darles un margen. Vamos con la batalla que sería de Esteban, eso es. Vale, vamos con la segunda batalla. Jornada 8 contra Persian, donde perdemos por 18 puntos. Esta batalla se puede ganar todavía, en verdad. Victoria, Isaac el Grande 2-1, Jorge Luis Toscano 4-0, derrotas 1-3 de Gelstar, 2-3 de Esteban y 0-4 de Jesus. Al final nos sacan 3 puntos más. Vamos con la siguiente contra de Delhi Hallows, donde jornada 1 perdemos 1-13. Esta batalla es... esta de aquí. Esta batalla es esta de aquí. Vale. Empate de David 1-1 y el resto de derrota 2-5 de Luis, 0-3 de J. Darex, 0-2 de Carlos Pos y 0-1 de Pablo. Al final ellos nos sacan 12 puntos más de diferencia. Y vamos aquí con una nueva pretemporada que tenemos, donde nos van a representar... Mira, aquí lo tenemos. Estaban en espera. Dementrix con el Atlético de Madrid. Ah, mira, Egalo falso ha entrado. Egalo. Lucas Lesme. Y Tatan 90. Entonces, voy a votar de recién acabada. Lucas Lesme, has entrado en batalla y Egalo falso también. Con lo cual, Carlos y Juan están en liga recién acabada. Vale, y vamos aquí a continuar. Vale, vamos a mirar un momento las últimas conexiones. Vale. Vale, Valverde, está muy al límite. Y vamos a empezar a echar. A ver, vamos a empezar a echar. Tatán, estás en batalla. Manuel, eres nuevo, te damos margen. Firulais, no estás ni en batalla ni en nada. Y no eres nuevo, Firulais. Firulais fuera, echar. Sí. Nicolás Patucas, eres nuevo, tienes margen. Matías, no te veo. Espérate, yo creo que es mejor hacerlo así, espera un momento. Para que sea más rápido. Esto lo quiero hacer con vosotros, porque si no me da pereza. Un momento, dale a diseño. No, ¿dónde era para buscar un documento Word? Era aquí, buscar. Yo pongo aquí, Mat. Vale, Matías no estás, Matías fuera. ¿Dónde está Matías? Aquí. Matías, no estás en batalla y no eres nuevo. Matías fuera. Joaco, bueno, tienes 2X. Vale, Joaco, eres nuevo, tienes margen. Dementrix está en batallas. Dementrix, si no me equivoco, está en batalla. Debería buscarlos más rápido. Esto al final lo haremos más rápido, ¿eh? Dementrix, estás en espera. Bueno, que ahora estás en batalla, eso tengo que actualizarlo. Luis 123, estás en batalla. Isaac el Grande, estás en batalla, me suenas. Sí, estás en batalla. Juan. Vale, acabas de acabar una liga. Carlos Pos, estás en batalla, estás en batalla. Pablo 14 UU, estás en batalla. Esteban, estás en batalla. David en batalla. Jesus en batalla. Eolo está en batalla. Lucas Leme está en batalla. Hellstar está en batalla. Carlos, me suena que estás en batallas. Ah, no, puede que me esté equivocando de Carlos. A ver. Carlos. Estás en liga recién acabada. Abraham. Creo que Abraham no está en nada, ¿eh? Abraham no estás en nada. Abraham no estás en nada. Jorge Luis Toscano, estás en batalla. Y Valverde no estás en nada, ¿no? Valverde no está en nada. Vale. Vale, pues ahora. Joaco, Nicolás Patucas, Manuel XD. Ya no sois nuevos. Vale, ahora. No tan nuevos. Vale, os pongo en no tan nuevos. Y vamos a poner como nuevos, que siempre tienen un margen un poco mayor. Nuevos. Estáis. Miguel Ángel Alonso, bienvenido. Miguel Ángel Alonso. Iván Ramírez 03. Rafael 7101217 y Johan Cruyff. Johan Cruyff / 434. Perfecto. Y ahora nos metemos aquí. Tenemos la primera batalla que la hemos visto, que es la de Esteban. Aquí tenemos la segunda batalla, que es la de Carlos Pos, que están en batalla, ¿vale? Y la última batalla que estamos en pretemporada, que es la de Demen. Vale, y me falta una persona. Demen, Carlos. Vale, Carlos, me falta Carlos. Carlos 4545 / 8. Vale, y te quito en liga de recién acabada. Solamente está Juan. Vale, y ahora pongo aquí en batalla. Vale, fenomenal, muy bien. Pues estaríamos. Vale, y aquí no van a representar, lo dicho, Carlos 45 con el Betis, Tatán con el Valencia, Egalo Falso con el Athletic, Lucas Leme con el Barcelona y Demetrix con el Atlético de Madrid. Muchísima suerte. Ya tenemos actualizado egalistas con las nuevas personas que han entrado, con los que hemos echado. Así que guardamos el documento, darme un segundo que lo doy a Waldal. Y ya estaría. Pues muchísimas gracias a todos por estar ahí. Esto no lo haremos todos los días, ¿vale? Lo de egalistas no lo haremos todos. Pero como ahora estamos volviendo a retomarlo, quiero volver a una buena dinámica. Por aquí lo vamos a ir dejando. Espero que os haya gustado. Cuidaros. Hasta la próxima.